con nuestra labor de documentación de determinados padecimientos desde este programa llevamos ya intentándolo una serie de años este programa tiene un lema que es dar a conocer los distintos padecimientos porque el que previene no padece vamos a hablar de un tema muy interesante que afecta sobre todo al adulto mayor al que denominamos anciano y es esos insomnios que no le permiten descansar lo suficiente y tener la preocupación acerca si eso daña o no daña daña su salud. Hoy en concreto vamos a hablar con un determinado conocedor de este tema, se trata del doctor don Lorenzo Garciaba, es médico de familia, y con él vamos a hablar del insomnio y los tratamientos médicos eh, para, para este padecimiento. Como siempre nos interesa saber qué están haciendo en otras partes del mundo con esas mm, uh, enfermedades, si estamos a la altura, si realizamos las prevenciones para poderlo evitar o qué es lo que hacen en otros países para, para poderlo evitar. Hoy empezamos con estas noticias médicas que yo he seleccionado para ustedes en concreto. Vamos a verlas. Factores de riesgo cardiovascular en médicos argentinos. Las enfermedades cardiovasculares constituyen un gran problema de salud pública por ser la primera causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. En Argentina existen reportes acerca de la prevalencia de factores de riesgo en población general. Con el propósito de estimar la frecuencia de autorreporte de factores de riesgo cardiovasculares en médicos argentinos y compararlos con la población general, se realizó un estudio de corte transversal mediante una encuesta electrónica. La encuesta fue respondida por 3.347 médicos argentinos de diversas especialidades, 43,4% mujeres y 56,6% varones. Del total de factores indagados sobre peso, sedentarismo, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes, alcohol, tabaco y estrés, la hipercolesterolemia, sobrepeso y sedentarismo fueron significativamente mayores en la población médica que en la población general. El tabaquismo y la diabetes fueron significativamente menores en la población médica. La hipertensión arterial y la obesidad fueron similares en ambos grupos. También se observó que un porcentaje mayor al 50% trabaja más de 40 horas semanales y duerme 6 horas o menos diariamente. ¿Cuál es el grado de conocimiento sobre deterioro cognitivo? Presentamos los resultados de una encuesta realizada por investigadores del Instituto de Neurología Cognitiva y el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. La alta relevancia sanitaria del tema del deterioro cognitivo en la epidemiología contemporánea y el rol activo que los agentes de salud deberían desempeñar para su detección temprana y para su tratamiento basado en evidencias constituyen los fundamentos de la investigación. Es necesario tener un relevamiento confiable acerca de las ideas, prácticas y conocimientos que acerca de este tema circulan entre quienes asisten a las personas afectadas. Esta investigación ofrece una oportunidad muy valiosa para reflexionar acerca del estado de la situación en nuestros países, dada la confiabilidad de los datos obtenidos. Un importante número de personas refieren problemas de memoria. Si bien no todas las causas que las generan son graves y progresivas, un porcentaje pueden evolucionar a una demencia con compromiso de las actividades sociales y laborales. Los casos más severos son los que llevan a una demencia, en cuyo caso no siempre los pacientes son conscientes de sus dificultades. Dentro de las demencias, más de dos tercios de los casos se deben a la enfermedad de Alzheimer. El factor de riesgo más importante para padecer esta enfermedad es la edad. Debido al aumento de la expectativa de vida a nivel mundial, la enfermedad de Alzheimer se ha transformado en un problema para la salud pública. Actualmente afecta aproximadamente a una de cada ocho personas mayores de 65 años y a casi la mitad de las personas mayores de 85 años. Se estima que en Sudamérica se multiplicará el número de personas afectadas para el año 2050. En ese contexto, resulta imprescindible conocer cómo los médicos de la región diagnostican y tratan estas patologías. Un total de 5.119 médicos respondieron a esta encuesta. El 51,1% eran hombres y la edad promedio fue de 46 años. El 36,8% de los encuestados tenía más de 20 años de experiencia médica. Resultó preocupante que más del 60% de los profesionales encuestados refiriera que no consideraba tener conocimientos suficientes sobre el tema. Vamos a continuar en esta función de documentación de determinados padecimientos. En un programa anterior hablábamos de ese padecimiento tan frecuente en el adulto mayor, el que llamamos insomnio. Hablábamos con un determinado profesional del tema que nos indicaba cómo podíamos diagnosticarlo, qué actitud debíamos de tomar desde el punto de vista de cuidados, pero nos quedó en concreto el tratamiento de este padecimiento por medio de los fármacos. Vamos a hablar hoy con el doctor don Lorenzo García Aba. Es un médico de familia que ya conocen ustedes porque ha estado en múltiples eh, ocasiones aquí en el programa y nos ha sacado de duda de determinados padecimientos relativamente frecuentes. También. Hoy vamos a hablar con él de los tratamientos farmacológicos por medio de las medicaciones, del, de ese padecimiento del adulto mayor que llamamos insomnio. Don Lorenzo, ¿me permite usted que le tutee? Por supuesto. Muchas gracias, compañero y camarada y amigo. ¿eh? Bienvenido al programa. Estoy muy agradecido de que a mi llamada siempre acudas. Yo estoy aprendiendo muchísimo. Creo, como digo yo, que este año acabo la carrera. Así que voy a ver si termino ya de una vez porque se me está haciendo muy duradera. El otro día hablábamos, Lorenzo, sobre el tema del de insomnio y hay determinados tratamientos en, 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 no farmacológicos, vamos a llamarlos así, pero algunos determinados los insomnios, si sí precisan de ese tipo de tratamiento. En tu, en, tu, de, bajo tu opinión, eh, ¿qué tipos de medicaciones, qué tipo, cuáles son aquellos insomnios realmente que precisan medicación? Mejor dicho, yo lo primero te iba a decir a lo que has estado diciendo que, que gracias a Dios, tenemos una profesión que no se nos acaba nunca, que siempre <laughs> seguimos aprendiendo y siempre seguimos descubriendo matices nuevos. Y, y como segunda cuestión y primordial de la, de la conversación de hoy, yo querría insistir en que la persona mmm, de edad es una persona muy frágil, que con cualquier cosita eh, se nos deteriora una barbaridad. Entonces, llamar la atención de que hasta ahora eh, ha habido un uso y un abuso de fármacos hipnóticos. Que eh, tienen un, una duración, su efecto muy prolongada. Con lo cual, estos pacientes, cuando se levantan al baño o cuando se levantan al día siguiente, a lo largo de su día, están como patosos, como torpes, y es por el producto del medicamento, que para ellos es maravilloso porque les hace dormir, pero que eh, durante su día todavía no han eliminado y tienen unos problemas importantísimos con ellos, desde pues, tropezones, desde caídas, desde fracturas, provocadas por esas benzodiazepinas de acción prolongada que los pacientes se toman para lograr el sueño. Entonces, rotundamente hay que desechar esas benzodiazepinas eh, como tratamiento de los insomnios. Retomando la, la, la vez anterior, eh, la, la conversación anterior que tuvimos, eh, hay que volver a insistir en que lo primero es descubrir el tipo de insomnio que es antes de tratarlo. Que hay un tanto por ciento importantísimo de insomnios que lo que hay que hacer es tratar la patología que lleva asociada o trata, tratar de organizar un poco la medicación que tiene puesta ese paciente. Mm. También date cuenta de que son pacientes normalmente polimedicados, es decir, con muchos fármacos a la vez. Todos los fármacos en el cuerpo tienen que realizarse un metabolismo normalmente a nivel de hígado y todos a través de un paso metabólico eh, similar, que es el como P450. Entonces ya de por sí están tomando otra serie de, de, de medicamentos que normalmente hace que los medicamentos que toman para otras cosas, como en este caso es el insomnio. No se metabolicen igual, con lo cual probablemente el efecto va a durar más tiempo. Entonces, Entonces bajo tu tu hay tipo? que tener claro el med los med la medicación que toma el paciente y tratar de adaptarla. Entonces, bajo tu punto de vista, ¿tú crees que está bien o maltratado la insomnio el insomnio? Yo anciano? creo que está muy maltratado. ¿Cuáles el son tus criterios anciano? para eso, Lorenzo? Yo hablaría de, aparte de todas las medidas eh, que estamos hablando y las medidas no farmacológicas que hablamos el otro día, eh, hay, normalmente pues, hay una, una hormona muy relacionada con el sueño, que es la melatonina, y que no la estamos trabajando bien porque yo creo que según el tipo de insomnio hay que utilizar alguna, pero eh, sobre todo hablaría de la melatonina de liberación prolongada a dosis de 2 dos miligramos, sería quizá... En esos insomnios que no tienen otros orígenes y que ya has hecho una higiene del sueño y que ya tienes todas las medidas no farmacológicas realizadas, pues quizás sería el primer paso a realizar. Como segundo paso yo hablaría de continuar valorando al paciente porque... Repito, en la mayor parte de esos insomnios se deben a miedos, miedos a la muerte, miedos a la enfermedad, miedos a que ocurra algo que yo no esté. Es decir, que en el trasfondo hay una ansiedad o, o unos componentes depresivos muy importantes. En este caso, eh, el tratamiento sería con un antidepresivo y hay una serie de antidepresivos que de inicio tienen una acción, una acción hipnótica. Entonces, pues. Eh, llámese la mirtazapina o llámese la trazodona. Entonces, probablemente serían fármacos a utilizar en una buena parte de estos insomnios. Esa no es que te iba a realizar en concreto, porque lógicamente tú dices que la utilización de determinados fármacos en determinadas circunstancias son los que resolverían el problema, no otros. Entonces, eh, ¿qué tipos de fármacos en concreto son los que se están utilizando actualmente? Actualmente se utilizan benzodiazepinas y, no, y, y por desgracia, encima de acción prolongada, en la mayor parte de, la, de los pacientes. Uh -huh. Eso es una costumbre que tendremos que desterrar si queremos preservar a nuestros ancianos. Uh -huh. Entonces, insisto en que la melatonina tendrá que coger un campo importante, tendrá que ir cogiendo un campo importante eh, los antidepresivos en las personas mayores y luego hay otro campo también muy importante y es que las demenciaciones que por desgracia sean vasculares o sean tipo Alzheimer es a lo que están llegando nuestros mayores uh -huh. las demenciaciones eh, están provocándonos insomnios entonces hay que valorar eh, pues viendo un mini mental o cualquier test de memoria Ir valorando un poquito cómo va el, el tema de demenciación o el tema intelecto de los pacientes, porque muchas veces el problema viene por ahí: por Cuando el tratamiento. Hay... El tratamiento de las benzodiazepinas provoca también una demenciación Ajá. del paciente, pero me refiero a que hay muchos pacientes con insomnio que lo que está escondiendo ese insomnio es una demenciación de inicio. Uh -huh. Entonces, en esa demenciación de inicio pues, hay que igual valorar el tipo de insomnio que es, si hay agresividad en el medio, si hay agitación, porque a lo mejor requiere una cuestión u otra. Hay una sustancia muy importante y que la tenemos muy olvidada y que tiene un componente eh, relajador de las conductas. Y, y, y de reducción de la ansiedad muy importante, que es la pregabalina, la lírica. Y que no la estamos utilizando en condiciones siempre. Te, sea. Tiene también su función a nivel psicológico. Pero estupendo. O sea que eh, es un estabilizador de conductas eh, maravilloso. Eh, probablemente, y hablaremos en otros programas de ello, ya lo verás, eh, poco a poco va a ir cogiendo... El campo de esas benzodiazepinas que normalmente se utilizan de una barbaridad, sabes que el problema de, las de, de la dependencia y de la tolerancia que la benzodiazepina provoca cada vez van necesitando mayores dosis si quieren acallar un poco el problema, que nunca cura, uh -huh. sino que simplemente pues agacha un poquito y el paciente, cuando está con la angustia hasta arriba, eh, pide enseguida su orfidal, su tranquimacín, su lexatín. Eso, no soluciona el problema para nada. Eso simplemente acalla un poquito el problema durante unas horas. El problema al pasar el efecto de la benzodiazepina sigue estando por igual. En... El tratamiento de las ansiedades de larga duración debe hacerse con un antidepresivo. Uh -huh. Y puntualmente, si hay esos insomnios, a veces la, la pregabalina, la lírica, dosis pequeñitas de 25, provoca una relajación importantísima y sería. Un inductor del sueño muy bueno. Era la pregunta que te iba a realizar de, eh, bajo tu criterio y tu experiencia. Eh, ¿Cuál es el tratamiento de elección para esos insomnios normales? Digo, esta es la demanda general del paciente que sufre esto y que sabe que no tiene otra causa más que que no duerme. Eh, de tu punto de vista, ¿qué tipo de tratamiento es el más aconsejable? Yo vuelvo a decirte lo que estábamos hablando, que es que no es una patología del insomnio general para todo el mundo, que lo importante es individualizar cada insomnio en, en particular y tratar de aclarar qué es lo que le vendría mejor a ese paciente y negociar con ese paciente cómo vamos a realizar la cosa, porque a veces lo que hay que hacer es una escala de, de, de deshabituación a benzodiazepínicos que están tomando a unas dosis brutales. ...ni te digo el dormodor, ni estas cosas que utilizaban antes... ...que tienen efectos hasta de 200 y 300 horas en el cuerpo... ...y se lo están tomando como si cualquier o sea, cosa... ...tú, tú viendo... imagínate cuando se toman el segundo dormodor... ...el tercero o el cuarto, los niveles que tienen en el organismo... ...entonces eso eh, hay que hacer una escalada de deshabituación... ...a, a, a benzodiazepinas que se debe hacer... Recurriendo a las benzodiazepinas de acción corta. Es decir, no puedes dejarles de golpe de porque tienen un mono, tienen, tienen un, un síndrome de, de, de deprivación de, de la benzodiazepina. De la uh -huh. Entonces debes pasarlo a benzodiazepinas de acción corta. El Lorazepán, el Orfidal, es el que dura el efecto 4 o 6 horas en eliminarse y es al que debes pasar la medicación en benzodiazepinas Ajá. que hasta entonces tenía. Y a la vez, yo te diría que irlo asociando a otros fármacos que modulen, pues lo que estábamos hablando de la lírica o lo que estábamos hablando de, del antidepresivo, irlo metiendo a la vez que vas reduciendo eh, los niveles de, de benzodiazepina de sangre. Si lo quitas de golpe, vas a tener un fracaso rotundo, claro, porque claro. el paciente se va a encontrar mal. ¿Existe alguna pauta arreglada? Siempre ahora hoy día hablamos de todos los tratamientos, como que están controlados por esos protocolos, en, para cubrir todas las posibilidades de tratamiento y que no se nos quede ninguna por, por tapar, por decirlo así. ¿Existe algún protocolo, dependiendo del tipo de insomnio, que sea que haya que seguir o no? No, yo creo que no. Yo creo que hay que valorar cada, cada insomnio en particular. Fíjate que, por ejemplo, no hemos tocado el tema. De, muy preocupante en las personas mayores de el insomnio con agitación en las demencias. Esa uh -huh. persona que a lo mejor está pegando gritos toda la noche o que se convierte en agresivo o que se levanta y se cae. y que requiere un tratamiento más profundo. Ahí hablaríamos de, de los, los de los neurolépticos ¿eh? que también han sido muy mal utilizados. Hasta ahora eran las gotitas de aloperidol. O, o era eh, cosas similares, por ejemplo, eh, que eh, tienen una, una cantidad de efectos extrapiramidales tremendos, que al final los pacientes quedaban rígidos, eh, parkinsonianos, etc. Eh, yo tengo que tirar una lanza a favor de determinados fármacos, por ejemplo, la, la ketiapina, eh, que... Es como el patito feo de, y que tiene muchísimos menos efectos secundarios que cualquiera de los neurolépticos que estamos utilizando. Y que, eh, a mi modo de ver, sería el neuroléptico utilizable para todas estas situaciones de agitación importante en, en, el, en la persona mayor, que por desgracia también eh, lo hay y también existe. ¿no? ¿Cuál es el nombre del producto en concreto para conocerlo? Eh, Porque pues, habitualmente digo, para el público que hablamos, para que sepa. ¿Ese producto en concreto? Como ketiapina, si sí. El problema que tenemos normalmente es que no nos lo autoriza la inspección médica. Uh -huh. Requiere valoración por psiquiatra, uh -huh. que el psiquiatra eh, lo indique y farmacia hospitalaria. En la calle está con nombre seroquel, a dosis altas, de, de una ketiapina de 100, el seroquel. Pero eh, a dosis de 25, que es la más utilizada, 25, 50 de ketiapina. Es mmm, probablemente el neuroléptico mmm, que deberíamos utilizar todos de cabecera para eh, estas agitaciones, estos problemas del de, de anciano. La, acompañando al insomnio, estás diciendo también. Me refiero al insomnio de, acompañado de, de, agito, de agitación, de, agitación. de, de, de agresividad, de, de que la casa no duerme, que la casa no vive, que tal, que por desgracia. Eh, se nos dan en la consulta de todos los días y se nos da en la, en, en la acción médica de todos los días ¿no? Hoy está de moda, eh, muy de moda, lógicamente esos tipos de insomnio de tipo leve, no esto es de tipo que se está refiriendo en este momento, que es una complicación del insomnio real del anciano, eh, la utilización de las distintas melatoninas, ¿no? las distintas características de melatonina lenta o rápida. O, eh, cuéntame cómo es el, la función de la melatonina en, en el concepto del tratamiento para el insomnio. La melatonina de por sí está claro que... Eh, y ya los sospechados por eh, el tema de que de la falta de luz la noche facilitaba el sueño y que la luz, la claridad, lo dificultaba o te mantenía en estado de alerta, la melatonina es eh, la hormona que a nivel cerebral se se segrega eh, ante la falta de, de, de luz. Entonces, pues es basándonos en esto, en lo que estamos haciendo los tratamientos, y están yendo francamente bien. Uh -huh. Eh, el, últimamente hay una serie de, 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 de sustancias que todas sabemos que son relajantes, pues la valeriana, la pasiflora, la tilalpina, que pueden ser utilizadas y si con eso no va, el siguiente paso sería el de utilizar melatoninas de liberación prolongada, <laughs> aparte, de, aparte <laughs> de la poca luz, eh, melatoninas de liberación prolongada. Si con eso no va, yo la, lanzaría... Mmm, un fármaco que estábamos hablando antes que es la pregabalina, la lírica. Eh, perdón por los nombres comerciales, pero a lo mejor es un poco porque la gente de la calle no se entienda un poquito. La pregabalina a dosis pequeñitas tiene, re repito, un efecto modulador de conductas y relajante y antiansioso muy bueno y que yo creo que sería a dosis pequeñas un, un hipnótico bueno a valorar. Uh -huh. Entonces, la, la melatonina en concreto no suple la acción de... Lo digo porque como mecanismo fisiológico normal de inducir al sueño Del descanso que hablábamos en el anterior programa, en el anterior, eh, lógicamente, ante estas circunstancias que de estímulo para segregar esa sustancia cerebral, como bien has dicho, de la melatonina, a base de apagar la luz, que hemos hecho referencia, aparte de la tranquilidad, las, eh, que no haya ruidos y todo esto, ¿crees que cuando hoy día Ponemos, ¿Podemos tener la opción de tomarnos esa medicación que es la melatonina, no lo suficientemente relajante y, y considerable como tratamiento efectivo? Pero es que te hablaba antes de que, de que depende de cada paciente, date cuenta que hay pacientes que tienen una cantidad de estímulos, una cantidad de problemas durante el día, una cantidad, de, pues la letra que no llega, eh, el, me van a echar del trabajo, tal, tal, es una cantidad de ansiedad que ya le puedes dar la melatonina sería como un poquito mejorar su situación fisiológica de falta de luz, de segregación de, de hormona placentera y tal, pero... Eh, esa persona está requiriendo algo que le frene la ansiedad uh -huh. aparte de tratar de organizar su vida pues a lo mejor esa, esa pregabalina que estábamos hablando podría ser un, un, un tratamiento a valorar uh -huh. o a lo mejor si la ansiedad se mantiene durante todo el día y esa no vivir y ese nudo y esa falta de aire y esos problemas se mantienen durante el día, pues a lo mejor habría que valorar una mirtazapina a dosis pequeñitas por la noche que de inicio le provoque una mejoría en el sueño y luego le deje más relajadito durante el día y que no vea los problemas que los problemas van a seguir estando ahí, pero que no se acaba el mundo, que hay siempre ventanitas para todo. Eh, Lorenzo, algo que no te haya preguntado y que quieras tú referirte. Mm, yo no sé, pues hab hablaría, por ejemplo, pues eh, un toque a la administración, ya que estamos en ello, de por qué fármacos como el aloperidol se puede dar eh, sin ningún problema, o la risperidona, el risperdal, incluso con una firma se puede dar perfectamente, y una cosa como la que te todos que en todos los... En todos los, los lo que lees por ahí, eh, tiene montones menos de efectos secundarios y es mucho menos agresivo mmm, de extrapiramidalismos, etc. Tenemos los problemas que tenemos para, para poder usar Esto ]lo. queda lanzado ahí, el que sepa corregirlo, como digo yo, el que tenga la cuña para cuando tiemble el mundo pararlo, que la meta. Muchas gracias Lorenzo por haber venido al programa. Vuelvo a decirte que es un placer hablar contigo y ya sabes, cuando quieras comunicarme alguna otra cosa nueva, aquí estoy a tu disposición. Muchas gracias por venir, Lorenzo. Gracias a ti. Gracias.